Dentro de la FIT, específicamente lo que vamos a hacer son sorteos, juegos, trivias, todo para poder tomar los datos de las personas que participan. Es muchísima la gente. Hay un trabajo en conjunto entre una persona que ha puesto la dirección de turismo y gente que ha puesto la cámara para poder tomar los datos de todos quienes nos visitan. La idea es replicarlo en las campañas de verano que se van a hacer posteriores a la FIT. Y mientras tanto estamos apostando desde la dirección de turismo y desde la cámara a todo lo que tiene que ver con redes y a poder llegar a la mayor cantidad de gente a través de estas nuevas tecnologías que ya llevan sus años, pero que nos cuesta todavía entrar, que son las redes sociales. Vos sabés que en realidad lo que se va a promocionar no solamente lo que es la fiesta del turismo, sabemos que es la fiesta por excelencia que tiene San Rafael en cuanto a turismo propiamente dicho, y eso es algo que se viene trabajando desde hace muchísimos años a través de la Cámara, a través del municipio y a través de la provincia. Pero no solamente pasa por una fiesta, pasa sino por lo que es San Rafael en sí, por lo que ser, lo que representa San Rafael a nivel nacional. Hay que recordarte algo, que no solamente vamos a estar en la Feria del Turismo, sino también vamos a estar en el Mercado de Tigre, en el Mercado de Frutos de Tigres, donde vamos con un stand de turismo propiamente dicho, pero esto también replica sobre los productores que hoy están vendiendo sus productos en el Mercado de Tigre. Vamos con reinas, vamos con informadores. La intención es mostrar a San Rafael en su conjunto en todos los mercados posibles que nos representan, que nos presenta Buenos Aires en sí. Si a esto le sumamos que vamos a estar un día antes de que comience FIT en la Casa de San Rafael en Buenos Aires con desayunos de trabajo y workshop, donde se van a firmar importantes convenios con sindicatos y obras sociales para que puedan traer sus afiliados a San Rafael, sobre todo para matar la estacionalidad o matar la baja, creo que el combo de oferta o el abanico de ofertas que lleva San Rafael en este momento a Buenos Aires es súper interesante.